No se ve pies con bola, donde no se ve ningún combate a la corrupción, donde hay nepotismo en el gobierno federal en el estado de Chihuahua, donde el estado de Chihuahua ha sido perjudicado por el gobierno federal en la falta de recursos, donde no hay obra pública, donde no hay presupuestos, donde hay escasez de medicinas, donde los índices de inseguridad se han levantado enormemente, donde no tenemos entonces un gobierno federal en acción, en el combate a la delincuencia, en el combate a la pobreza, en el combate a todos los grupos vulnerables que requieren hoy apoyo y que lamentablemente se han cerrado las espacios infantiles, los comedores comunitarios, los programas a grupos vulnerables. Al campo, esperemos que esta curva de aprendizaje del gobierno federal acabe a la brevedad, porque la está hoy pagando los chihuahuenses. No bajó la electricidad, no bajó la energía eléctrica, no bajó el combustible, no bajó la gasolina, y tenemos entonces estas circunstancias que más se va a hacer el caos con la cierre de los delegados federales, que no sabemos quién va a tomar hoy las atribuciones correspondientes de cada dependencia, particularmente en materia de salud, en el ISSSTE, en el Seguro Social. Sin delegados federales va a ser caótico quién tome decisiones del control en materia de servicios de salud pública. ¿Ha sido costosa esa curva de aprendizaje? Muy costosa para México, para los chihuahuenses. El hecho de tenernos ausentes del presupuesto nos está causando a Chihuahua un gran impacto. También vemos la necedad y la falta de preparación, de capacidad y de algo del gobernador Corral, que no ha hecho nada para llegar a buen entendimiento con el gobierno federal. Sí.